salida del año del 2023. En este caso el destino va a ser Balizas. La idea también es ir al Bosque de Ombúes, hacer el recorrido por el arroyo Balizas en lancha. Vamos a ver qué tal ese viaje, con qué nos encontramos. También recorrer la Plaza de Balizas, donde hay unas rocas icónicas que estuve viendo por Google Maps. Y la idea es quedarse en algún hostel, alivianar el equipaje. No he podido coordinar con ninguno, así que voy un poco jugado con eso. Supongo que alguno encontraré. Vamos a disfrutar de este lugar, a volver a visitarlo y recorrerlo. Así que, gente, hacia allá vamos. Ciclista metiendo viaje, la verdad que son unos capos increíbles. Vamos a hacer una paradita técnica acá en la ANCAP. Vamos a cargar algo de nafta porque me parece que a partir de acá no hay otra estación de servicio y tengo que ir y volver. Aunque tengo nafta, vamos a llenar el tanque. Bien, cargamos nafta, descansamos los cuartos traseros y ahora sí, tanque lleno, tranquilo, seguimos ruta rumbo a Balizas. Acá tenemos la rotonda para agarrar para el lado de la Paloma. La Paloma, la Pedrera. Muy bien. Vamos a pasar por el túnel de eucaliptus acá. Bueno, muy bien, hemos llegado a Balizas. Uy, qué lindo está Ford. Vamos a preguntar el tema del recorrido y la ida al Bosque de Ombúes. Bueno, todo listo, averiguamos horario. Mañana 10 de la mañana vamos a estar haciendo el recorrido hacia el Bosque de Ombúes. Creo que son como 3 horas. Se sube por lancha, por el arroyo. Así que ya está coordinado. Ahora nos vamos a Balizas y vamos a ver si encontramos hostel y vamos a comer algo. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tienes lugar para...? Algo queda, sí. Hay una privada. Dejame un segundito. Y bueno, gente, por suerte pude conseguir una habitación en Balizas Hostel. Como habrán visto, es un lugar alucinante, súper cuidado, con una atención de primera.
ahora toca comer algo y luego, cuando baje un poco el sol, vamos a hacer ese recorrido por las dunas de Balizas. Nos encontramos en la desembocadura del arroyo Balizas y por suerte el nivel del agua es bajo y lo podemos cruzar caminando. Impresionante esta parte luego de haber subido por la gran duna de Balizas. Nos encontramos con este gran macizo rocoso. Toda esta zona está compuesta de formaciones rocosas y también más adelante vamos a conocer el Cerro de la Buena Vista. Impresionante este manantial interdunal, obviamente está entre medio de las dunas, protegido de los vientos. Es una zona húmeda donde crece la vegetación como si fuera un pequeño oasis entre medio de las dunas de arena, y es una zona donde nos podemos encontrar con gran variedad de aves. Acá tuvimos la suerte de encontrarnos con dos cigüeñas cabeza pelada, también una garza blanca grande y un cuervillo cara pelada. Y esta es impresionante, no la había visto nunca. Es una espátula rosada. Acá ya estamos en lo que sería la cima del Cerro de la Buena Vista y esa isla que se ve a lo lejos se llama Isla Seca. Cuando no, los teros que los encontramos por todas partes, en este caso aquí también en la playa y con algunos pichoncitos también. También esta simpática ave que se para con una sola pata, se llama ostrero común.
Y también pudimos ver otra garza un poco más pequeña que la anterior. Y acá otra pequeña ave costera llamada playero patas amarillas chico. Y bueno, gente, este video se termina por aquí. Ahora toca descansar y dormir un poco para así mañana bien temprano ir al arroyo Balizas y hacer el recorrido en lancha hacia el bosque de Ombúes. También hacer un especial agradecimiento a Camilo Maestrangelo, a quien conocí en Balizas y me compartió algunas imágenes que estuvo tomando con su dron, ya que está realizando un contenido audiovisual acerca de Balizas. En la descripción del video les dejo su canal de YouTube para que se suscriban y así puedan disfrutar de este material por completo. Así que, gente, será hasta mañana.